futbolero tú que vuelves tras semana y semana de finales. Estate quieto ya de fútbol, muchacho. Final de la Copa del Rey, final de la Copa de la UEFA, final de la Liga, final del Trofeo de las Naciones, la final de la Bowling Cup de, en inglés, sus muertos. Amigos del fútbol, lo siento por ustedes, pero es que estas familias tienen que comer. Y lo que os hago. Señores, señoras, antes de empezar, por supuesto, este programa no sería nada sin nuestro público hoy de la cárcel de Granada 3. Un aplauso por él. Por favor. Además, se le ve a los chavales, porque no son delito de sangre, la mayoría concejales en otras vidas anteriores. Que son... Es un mangazo porque tú dices... Yo hubiera sido igual, pichurri. Señores, hoy, aquí y ahora, como era el primer programa después de mucho, quizás demasiado fútbol, con su tilde, porque ya no acaba ni en vocal, ni en N, ni en S. Hoy, invitados de nosotros, para ustedes, para todos, pues explícalo. Esta noche el programa se disfraza de carnaval. Con unos invitados que tienen mucha guasa. Porque con la que está cayendo hay que poner al mal tiempo buena cara. En breve momento, Carnavalitis Mundial 2010. ¡Clan! ¡Clan! Señores, en la semana más larga estamos, ¿qué te digo yo? Estamos innovando, vamos por delante, somos el último sillón programa, porque existían los programas grabados, que van por detrás, obviamente. Estaban los programas en directo riguroso, como el nuestro, cuando son ahora mismo las 10 y 21, que hace minutito siempre arañarlo le da esto mucha fidedignidad. Pero nunca se había hecho un programa ya no en directo, sino que nosotros estamos en mayo y ya vamos por febrero del año que viene, pichurri. Aquí va a haber de todo pizarra, Valería hablando de guarreo, el Sevilla con una oda, nos decían punto, con la va a coger y media prácticamente, pero lo que no puede faltar es, por supuesto, el monólogo. ¿Podíslo? Llévatelo, hombre. Si esto hace pizarra, monólogo, las noticias, entrevistas, todo un pedazo de presentador. Un poco tranquilo. ¿No? Es que... Está concentrado. Porque cuando quiere ver velocidad, uno espera eso. Velocidad. ¿Te parece poco una media ponderada de 12 palabras por segundo? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Cómo? En el monólogo que qué. En la semana más larga.